Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, este video me tiene bastante emocionado y hypeado. Obviamente todavía nada oficializado porque recuerden que son filtraciones. Y las filtraciones son eso, cositas que salen de los archivos del juego y que la mayoría son realidad, pero pueden haber cambios o de alguna u otra manera puede haber mala interpretación. Pero bueno, todo cortesía de Like Fue Duro y también y Amir. Vamos a tocar algunos temas interesantes, cambios de balance que incluso salieron el día de ayer para finalizar este video. Y luego nos vemos en la plataforma morada, donde vamos a estar jugando con seguidores del chat, así que los espero por allá. Ahora en la descripción tienen el link. Vamos a estar viciando bastante tiempo al COD móvil y luego al final vamos a estar jugando un poquito Warzone de computadora. También recuerden que pueden comprarse pesitos mucho más económicos a través de AgroShop. En la descripción les dejo los links como siempre. Lo primero que quería comentar antes de ir al plato fuerte es que se filtró una imagen en donde podemos ver de fondo lo que va a ser uno de los personajes, muy probablemente el personaje que va a venir en la ruleta de la nueva LMG mítica, la MG42, que también se filtró cortesía de Like Fue Duro, unas imágenes para que veamos más o menos cómo va a ser su apariencia. Se indica que muy probablemente, según los archivos, esta arma debería ser incorporada en la temporada número 4, pero alrededor del mes de mayo. Por lo tanto, muy probablemente sea una de las últimas cosas que tengamos en la season, aunque esto puede tener un cambio, obviamente. Podemos ver que es una skin muy llamativa, como una especie de montaña, incluso se puede formar en lo que es la mira. Por lo tanto, también se está rumoreando que puede ser una mítica que no tenga la típica mira holográfica. Siempre tenemos que incluso en las últimas armas evoluciona a medida que vamos subiendo de nivel y gastando, obviamente, cepecitos en las tarjetas, y que vaya a tener entonces la forma de una montaña, pero no sabemos, obviamente, si va a evolucionar o si va a ser exactamente igual a como lo estamos viendo. Pero estas imágenes son una excelente referencia. Y en el fondo podemos ver entonces que una vez más, porque ya anteriormente la semana pasada había montado un video con algunos personajes que se los colocó muy rápido, que hacen referencia a un poquito de guerrilla o simplemente algo que muchos estamos esperando, una temporada que sea 100% bélica, algo más relacionado al universo de Call of Duty, que realmente hace muchísimo tiempo que no tenemos algo como esto. Para que tengan una idea, los jugadores nuevos, en todo el 2023 no tuvimos ni una sola temporada en un año entero que fuese bélica. Por lo tanto, esto emociona a muchas personas, espero que sea una realidad. Ahora vamos a pasar a un platillo un poquito más fuerte, y que se viene una especie de colaboración que incluso se había colocado algunos tweets en la página oficial de Activision diciendo que se venía, y que a nivel musical, incluso luego de esta colaboración que se viene para la temporada número 4, ¿cuál otra nos gustaría? Pues ahora se sabe que el compositor y ya muy aclamado Hans Zimmer, que en este momento se encuentra en la cumbre de su carrera porque compuso varias de las bandas sonoras que podemos escuchar en la película Doom, la segunda parte, que está ahorita en cines, y que también, lo que es muy muy chulo y que muchas personas no se acuerdan, fue el creador de la banda sonora de Modern Warfare 2, título que para muchas personas fue el que impulsó a lo que hoy conocemos, a la franquicia de Call of Duty. Evidentemente luego vino el Black Ops 1, Black Ops 2 o Modern Warfare 3, la época de oro de Call of Duty. Bueno, le voy a dejar un poquito de esa banda sonora para recordar el pasado. Eso de lado, también conocida de League of Duty, y tenemos un poquito de gameplay de la nueva LMG en su versión básica. Recordando que tendremos como nueva arma esta LMG, una versión, el pase de temporada también épica, y una versión mítica como vieron al principio de este video. Aquí podemos ver más o menos cómo luce, aunque muchos de ustedes ya conocen esta LMG porque viene de otros títulos de Call of Duty. Pasando a los cambios de balance que se filtraron el día de ayer, una vez más, esto vienen de la beta, por lo tanto, al momento de salir la temporada número 4, probablemente tengamos algunas cosas distintas, pero nos da una noción a nivel general de lo que
que podemos esperar. Dos de las cosas más resaltantes vendría siendo primero que nada el nerfeo con el accesorio de termita para la Mango War, algo que muchos jugadores estuvieron disfrutando o están disfrutando durante la temporada número 3, y también la persistencia, otro perk o habilidad que muchas personas utilizan para poder llegar a las rachas más poderosas dentro del juego a nivel de multijugador, va a tener un pequeño buffeo. El resto, entonces pueden tomar unas capturas de pantalla para que tengan referencia de cuáles van a ser las nuevas armas metas o cuáles van a estar saliendo por su nerfeo pertinente para la Season 4. Y lo único que me queda para finalizar es dejarles simplemente un par de minutos de esta banda sonora, entonces con este señor conocido por muchos de ustedes, Hans Zimmer, que va entonces a estar implicado en una colaboración especial para Call of Duty, que no se sabe todavía si solamente va a ser direccionado para la nueva mítica. Ya saben que las míticas tienen bandas sonoras espectaculares al momento de interactuar con ellas, sobre todo en la subida de nivel. No se sabe si vamos a tener una colaboración más allá de ello, puede ser en la canción principal del lobby, pero sin duda es algo muy bonito y es una canción súper épica que estoy seguro que les va a gustar. No olviden comprar si les gustó, no olviden pulsar el botón de like. Nos vemos en este instante en el directo de la plataforma morada. Un beso, un abrazo, chao chao.